ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNEDU. Hay muchas especulaciones en este caso. El contrincante planea cerrarla. Y yo creo que más allá de los defectos y virtudes que ha tenido, está logrando mejorar la calidad de la enseñanza. Mira, ese es un video memorable porque nos muestra, digamos, el cinismo de la clase política, ¿no? El poco valor que le asignan a sus compromisos de cara a las elecciones. Y lo que se ha producido el día de ayer es una alianza política y cultural que ha privilegiado la informalidad sobre la regulación. Esa alianza política ha unido a diversos sectores, efectivamente al fujimorismo, a Renovación Popular, que ha votado en bloque todo el grupo de López Aliaga, a gran parte mayoritario de Perú Libre y de Acción Popular, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué tienen en común estos cuatro grupos? ¿Por qué esos cuatro grupos han apoyado masivamente la contrarreforma? Y creo que la respuesta está en esta... ellos constituyen en este momento expresión política de la informalidad, de la voluntad de desregulación del Estado y los intereses mercantilistas. Porque acá se suma un discurso populista por un lado con intereses económicos muy poderosos por el otro. Claro, acá hay una dimensión cultural porque se está celebrando la nula exigencia, se está celebrando la masificación, se está celebrando incluso la mediocridad explícita y se está cuestionando y socavando la opinión técnica, la opinión de los expertos, el mérito, ¿no? Esta es una guerra al mérito, una guerra al mérito cultural, y esta es una expresión más de esa guerra. Políticamente y culturalmente. Acá lo que se está celebrando es este tipo de universidades bamba, como tú mencionabas en la introducción, ¿no? Universidades que no exigen nada al alumno, donde el profesor finge que enseña, el estudiante simula que aprende y donde finalmente se le asigna con trabajos deleznables, insignificantes, que tienen elementos de plagio y de fraude académico, se les concede grados académicos. Claro, ahí vemos cómo el odio cultural se impone sobre el pragmatismo político. Porque ayer, escuchando a los congresistas, uno notaba que más interesados en señalar las bondades de la ley estaban en acusar y descalificar a la SUNEDU y vinculándola con este fantasma político que los motiva, que es el grupo Caviar, ¿no? Entonces, la destrucción de la SUNEDU es un ataque en la lógica política de estas alianzas de informales, de mercantilistas, de populistas. Es un ataque y una derrota del grupo político que ellos denominan Caviares. Entonces, eso se ha impuesto sobre lo que sería una lógica política en la cual la oposición pudo ponerse a la ofensiva contra el presidente y reivindicar las banderas de la calidad universitaria. Lo que hay que hacer es, por supuesto que hay que ampliar la oferta de educación superior, pero la oferta de calidad, como bien dices tú, ¿no? Y esa oferta de calidad no solamente tiene que darse en las públicas, también tiene que darse en las privadas. Hay que fortalecer. Es bien interesante, por ejemplo, que la bancada del señor Acuña no ha votado a favor, digamos, masivamente de esta contrarreforma. De alguna manera ellos sienten que ya están en el otro lado, ¿no? Claro. Y que les conviene, digamos, son parte ya de las universidades licenciadas y lo que tienen, exacto, que hacer es mejorar sus controles de calidad, sus controles de tesis, etc. Pero digamos, han hecho un esfuerzo por ayornarse e incorporarse, digamos, con los estándares mínimos. Esfuerzo que no hizo a las peruanas, que no hizo Telesub, que no hizo la Garcilaso de la Vega, ¿no? Por mencionar solamente tres grandes que están vinculadas al poder político, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, claro que hay esa posibilidad de mejorar la calidad, mejorar, digamos, el derecho a una educación universitaria de calidad debería ser un derecho para todos, efectivamente. Sin duda. Pero también hay que entender las limitaciones de estructura, de infraestructura, de capital humano. ¿Cuántos profesores universitarios calificados hay en el Perú? ¿A cuántos pueden atender realmente? Hay actores sociales que estamos en contra de esta situación y que vamos a seguir dando la batalla, ¿no? Y tenemos que organizarnos mejor, porque veo por un lado, digamos, iniciativas legales, ¿no? Llevar
la inconstitucionalidad de esta ley al Tribunal Constitucional, pero necesitamos también iniciativas de otro tipo que permitan que la sociedad civil participe de una manera organizada, quizá a través de algún tipo de movimiento, en el que se narren, por ejemplo, las experiencias positivas que hemos tenido gracias a esta ley universitaria y a la vigencia de la SUNEDU. Que la población entienda por qué es importante defender esta reforma y defender la institucionalidad. Porque lo que este gobierno está haciendo es destruyendo instituciones en alianza con el populismo y el mercantilismo. Entonces, tenemos que defender las instituciones, tenemos que hacer sentir a la sociedad peruana que nos interesa una universidad de calidad para todos, para la mayor cantidad de personas. Y esa batalla tenemos que darla en todos los medios.